let it go, let it go. Hey, Hugh Hefner, yeah, yeah, Hugh Hefner, yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип. Bueno, ahora sí, podemos hacer las preguntas porque nos desviamos a la mierda. Baldu, te vas a volver trotando a capilla para bajar las donas. Sí, amigo, ahora empiezo. En un rato salgo. ¿Tienes a jugar con Willy con el traje como compañero? ¿Es pesado Straquita jugando como compañero? No sé si es tan... No sé si es decir la palabra pesado, pero... Como que... Tipo, sos muy exigente. Soy exigente. Sí. Pasa que estoy acostumbrado a jugar en algo siempre exigente y bueno, claro. me cuesta. Jugaste siempre profesionalmente, entonces es... O sea, no tengo punto medio yo. Está piola igual. Pero bueno. Está bueno jugar así, pero es medio... ¿Por qué nunca jugaste profesionalmente, Baldu? Porque no se me dio. Porque es todavía no habla. Cuando empieza a hablar mientras dispara, ahí puede ser. No es por eso. Porque la verdad que no se me dio. Tipo, como que tampoco lo busqué en cierto punto. Tipo... No sentí que te caes con Weavers. Amigo, por favor, no, la gente no entiende. O sea, amigos, a mí me vale verga. O sea, la idea con Weavers es poder streamear los torneos. Solo que los torneos que estamos jugando no se pueden streamear. No juego para ganar nada. No me interesa. Claramente juego un partido y lo quiero ganar, pero no hay práctica, no hay nada por detrás. ¿Qué tan bien manejás, Baldu, del 1 al 10? ¿Qué, mi auto? Yo manejo muy bien, amigo. No, manejás como una abuela. Nah. Sí. No, vos porque sos un enfermo mental manejando. No, boludo. Yo manejo bien. Sí. Yo le voy a explicar. Baldu maneja bien, pero ponele en la autopista, no sé, estamos en la Panamericana, no hay nadie, y va 80. Claro, y pero porque... Oh, amigo, porque, pisalo un poco, por pero favor. Pero no me gusta andar rápido, boludo. Pero no te estoy pidiendo que esquives 40 conos a 200, te estoy diciendo que si no hay nadie, que lo pises un poquito, boludo. Claro. Llegamos más. ¿Ser vegano toda la vida o no jugar más al CS? Nada, vegano toda la vida. Weigers versus TGD en LAN, ¿quién gana? Y lo más probable es que gane Weigers, amigo. ¿Cómo lo más probable? Y sí, boludo. Gana Weigers. Sí, ganan ustedes. ¿Vos jugando para TGD? Y ahí no sé. Ahí es más fácil. Más difícil todavía. Ahí más fácil. No creo. Sí. Más fácil. ¿Vos decís? Sí. Y pasa que ahora lo tenés a Otto. Una persona con experiencia en LAN. Sote también. Sote tiene igual de experiencia. Forzi ya sabemos, LAN se desmorona. Forzi en LAN se desmorona. Yo me pongo como loco en LAN. ¿Y el quinto quién es? Juli. ¿Juli en LAN qué onda? Juli no salió de la casa nunca, qué sé yo. Ah, ok. Entonces se cae en LAN. Podríamos decir para que... Para mí sí. Sos amigo de Chano, Baldu. Chano vive cerca de tu casa. Vive a un par de kilómetros de casa, no vive cerca. Bueno, es cerca. ¿O sea, cuánto? Sí, ¿10 minutos? Menos. Sí, 5 minutos. 5 minutos, qué lejos, boludo. ¿Te cagaste alguna vez a piña? Sí, varias veces. Conta un poquito, a ver. Canta un poquito, tira un poquito, dale. No, la última vez que me cagué a piña fue en un boliche, boludo. Que me arrebataron de costado. ¿Qué pasó? Nada, yo estaba bailando en la pista y vino un loco de costado y me metió una ñapia acá. ¿Sin que haya pasado nada antes? Sin que haya pasado nada, o sea... ¿En serio? ¿Me de la nada, pero fue así, un flash. Y yo tipo, el chabón te me... ¿Te acomodó la cabeza? No, mal. Amigo, el chabón me pega, imagínate, de lo duro que estaba del escabio. Agarré así, me pegó, me di vuelta así, lo miré y le dije, ¿qué hace la concha de tu madre? ¿Pero no te pegó tan fuerte entonces? Me pegó un piñón acá. ¿Pero no te volteó? Me movió así, pero en esa época yo estaba full toro. Le vino uno de costado, le metió un piñón y dice, ¿me movió así? Y vino, no, y una piedra, atrás, boludo. De atrás vino mi hermano y lo calzó de costado al chabón y lo tiró. Sí, tu hermano es grandote como mi vos. Mi hermano es un toro, o sea, es más grosso que yo, tipo... musculoso todo. Y salimos afuera y tipo, o sea, yo lo fui a buscar al chabón porque yo me quería sacar la vena, boludo. Lo agarró el patoa, lo sacó al chabón porque me había pegado a mí. Y yo al toque, apenas salió el chabón, pum, fui atrás al chabón a buscarlo. Insta. Salimos afuera, pum, me acuerdo, estaba la avenida y había solo el pibe. Un canterito. No, estaba con dos, tres pibes más. Y yo igual lo... de pasado que. Sí, yo lo fui a buscar así, pum, le tiré una piña, lo agarré, lo tiré al piso y cuando lo tiró al piso. O sea, yo en esa época estaba practicando jiu-jitsu. Pero pará, está bien, pero pará, perdón, no me estás contando. Salí del boliche. Sí. Salí del boliche. ¿Con tu hermano? Con mi hermano y un amigo más. Y un amigo, eran tres. Sí. Vos lo vas a buscar al chabón que estaba con dos amigos más. Sí, yo lo encaro de una. Lo encarado y el chabón, ¿qué hacía? ¿Se plantó? ¿Se plantó? Me quería pegar. No se dijeron nada. No le di, yo no le fui a decir ni nada, yo le fui a pegar, boludo. Si me había pegado una piña. ¿Los amigos del pibe? ¿Eh? ¿Con tus dos amigos? Los amigos del pibe estaban más cagados cuando me vieron a mí y salieron corriendo, boludo. Se fue corriendo el chabón, amigo. O sea, te plantaste mano a mano, tu hermano y el otro atrás mirando.
y los otros... No, ¿sabes? Mi hermano lo quiso agarrar a los amigos. Si los amigos me amagaban para pegarme a mí también, boludo. Ah, entonces no estaban cagados, te amagaban. Estaban cagados, pero se plantaron. Amigo, cuando me vieron a mí que salí en modo Transformer, boludo, ¿sabés qué? Yo me había vuelto loco. Lo quería matar. Vos peleando con el loco, tu hermano y tu amigo... Como con los otros dos. Claro. Pero... En un momento yo lo agarro al chabón, lo tiro al piso y caigo arriba del chabón yo. Y pero pará, no. Nada, en esa época, nada, pará. En esa época pesaba 82 kilos. Así hizo el chabón, hizo. No tapió. Bueno. Me le tiro arriba al chabón y yo pego con mi cabeza, con esta parte de la cabeza, en el piso. Sí. Y me bloqueé. ¿Vos que te caíste? Quedé ahí. ¿Qué, te golpeaste la cabeza? Me golpeé la cabeza, me le... El chabón estaba dando pelea. No me hizo nada. El chabón en el piso se levantó y se fue corriendo, el flaco. ¿Y vos cómo te caíste y te golpeaste? No entiendo. Porque yo lo agarré, como que le quise meter un tackle y le caí arriba al chabón, ¿entendés? Sí. Y cuando yo caí, mi cabeza dio contra el piso. Y ahí me bloqueé. Knockout. Y llegó la cana después, boludo. Llegaron dos policías al toque y... ¿Pero qué, te golpeaste y quedaste así? Me golpeé y me quedé como 3-4 segundos, tipo, viste... Tarado. En stand-by, así, viste, cuando te quedas quieto, que no haces nada. Bueno, me quedé así y al toque me levanté y el flaco se fue corriendo. Y atrás mío lo salió a correr un amigo, pero no lo alcanzó. ¿Y quién la cabeza? Lo fuimos a buscar el auto, todo, después, pero no lo pudimos encontrar. Nos subimos arriba del auto. Se fue por acá, y sí, lo fuimos a buscar, pero ¿dónde fue? En Campana. ¿En Campana? Sí, en Campana. Están todos replicados ahí, ¿no? No sé, qué sé yo. Es el lugar. Amigo, ZWT. Imagínate, me cruzás a mí en un boliche y el flaco viene y me arrebata de la nada. Y boludo, yo, si te cruzo en un boliche, también te arrebata de la nada. ¿Ah, sí? Pero yo posta que te duermo de una. ¿Qué vas a dormir? Ey, posta. Amigo, como golpeaste el piso, de una caes. Pum. Llamo a la policía, a tu vieja, todo, que tengan a buscar y me voy. Bueno, escuchá, ¿y la otra? No, las otras que tengo fueron en el colegio. Tipo así, en la calle y eso, no es, me he peleado. Tipo, mano a mano. ¿Había alguna lastimada fuerte? Nah. ¿A otro? Chill. Y a otro le sangró la nariz por ahí o... o alguna que otra parte de la boca, pero tranca igual. Okay. O sea, nada de noquearlo, tipo. Nah, bueno, eso ya es asesino. Claro. ¿La piña que te metió acá te la lastimó? ¿Eh? ¿La piña que te puso acá te lastimó? No me hizo nada. ¿El del boliche? No me hizo nada. Pero en el momento te... Porque no estabas preparado. A mí, cuando estás preparado para recibir una piña, te tumba mal. Pero yo estaba full escabio, o sea, modo torreta fuerte. No te duele nada. No se pero me nada. Refiero, me refiero a firme con el cuerpo. Si sí. No estás preparado para la piña, porque estabas ahí, ¿eh? De verdad, ¡plum! Claro. No te das cuenta, ¿entendés? Por más que te se escabio. Bueno, te, por ahí el chabón me la pegó, pero me pegó mal la piña por ahí. Sí, puede ser. Me la habrá pegado por acá o por acá, no sé. En el momento yo sentí como que me moví un poco y al toque. Cuando lo vi al chabón, ya está. Lo quería matar. Ok. Me pusiste gorra solo, dicen. Claro, sí, me puse gorra solo, literal, amigo. Desde ese día Valde no calió más en el CES. Un objeto le puso gorra al Dega, dice. El bidet, es verdad. Bueno, ahí fue el momento en el que no pudo procesar más la información en el counter. Claro. La caja negra de Baldu. Estoy para la caja negra. Está más flaco, Baldu. ¿Estás comiendo bien? Sí, estoy comiendo bien. Baldu, ¿qué movimiento de jiu-jitsu de fuerza personal recomendaría? Con demostración, si es posible. Nada, no puedo ponerme a demostrar. ¿Tiene pensado mudarse a Capital? Esa es buena pregunta. No, por ahora no. Ah, bueno, en algún momento te gustaría. Por ahí, en algún momento sí, pero más adelante. Por ahora estoy... ¿A Capital? ¿O tipo zona norte? Y zona norte sería. Más cerca de mi casa, más tranqui. ¿Qué parte? Por ahí, del Viso, qué sé yo. Pilar. Está bien, no es tan cerca en realidad. Bueno, pero igual, o sea, ahora la verdad, literal, estoy muy cómodo, muy tranquilo en mi casa. Sí, te cocinan, te lavan la ropa, te limpian la cola, todo. Todo. Claro. Diga que en algún momento no te van a poder limpiar la cola siempre. Y bueno, me la limpiaré yo en ese momento. Y bueno, en ese momento te vas a... Yo creo que a vos te veo bien en un... ¿En dónde? A vos te veo bien en un tigre por ahí. ¿Tigre? Un poquito más cerca. ¿Vos decís? San Isidro. San Isidro. Si no es Mati Balduzzi de San Isidro, me vuelvo
pelotudo. Totalmente mogólico. Sí. Baldu, venite a La Ferrere, tengo un lugar para vos. Bueno, hay gente que se está ofreciendo. No, La Ferrere no te lo recomiendo. Y no sé, no conozco. No, yo conozco y no te lo recomiendo. Perdón todo lo de La Ferrere, pero bueno. Venite para Pacheco, bueno, hay gente bueno, que... Pacheco también puede ser. Pasa que ahí vive Coco, es una zona que... Mirá, Fran, pregunta cómo nos conocimos. ¿Qué Fran? Polska. ¿Polska? Sí. Por Nehuen, boludo. Por Nehuen y Cuco, bueno, los pibes. Y Cuquijas y todo eso. Claro. Pero en persona, no sé. En persona, en la costa nos vimos por primera vez. En la costa. ¿Vivirían juntos con Nahuel? No, yo... Esto no es para boludearlo, pero yo no viviría con nadie. Claro. No es por Baldu. No, yo tampoco. A mí no me gusta, boludo. Tipo, prefiero estar tranquilo. Te encantaría vivir conmigo, boludo. Ni en pedo. Dale, amigo, posta. No, ni en pedo. Posta, amigo. En serio. ¿Baldu, tomás alcohol? No. A veces, cuando salgo. Sí. Muy pocas veces. Las pocas veces que sale se toma todo lo que hay. Claro, me tomo hasta el agua del Febrero. Ey, en serio, amigos, yo les voy a contar algo. Ya lo conté varias veces, pero bueno, lo voy a contar de pie. Baldo es una de las personas más duras con el alcohol que conozco. O sea, lo he visto tomar muchas cantidades. Mirá que yo tengo un aguante bueno, muy bueno. Pero No me infles tanto. Soy de escabiar, pero tranqui. O sea. Dale, amigo, posta. No voy a dar detalles. Claro. O sea, no, bueno, pero ese día fue un día especial, boludo. Amigo, no le hacen nada. Nada le hace. Baldu, si va a ir, se va a ir a vivir al lado de Vicente López, dice uno. Baldu Esponja, ¿qué toma Baldu? Baldu, ¿fumás por...? Todo, cualquier cosa toma. Baldu, cualquier cosa toma. ¿Conocés a Coscu? Sí, una sola vez lo vi a Coscu en persona, amigo. Fuimos a jugar a la pelota acá con el maestro. Sí, ¿te acordás cuando fuimos a jugar al fútbol? Fuimos a la parrilla y después fuimos a la canchita enfrente. Sí, pero no me acordaba que lo habías visto. Y si fue, boludo, ese día a jugar. Jugó y todo. Es verdad. ¿Bebida preferida? Y a mí me gusta la birra, boludo. Sí, me di cuenta. A mí me gusta la cerveza, boludo. Una vez que salí con Baldu se tomó 6 birras. Estuve a full ese día. ¿Jugás de arquero, Baldu? Sí, ese día atajé, amigo. Te fuiste al arco solo, digamos. Y pero porque yo estaba... Ahora no estoy en estado para jugar, amigo. Te fuiste al arco solo. Claro, pero no estoy en estado para jugar, boludo. Baldu, ¿conociste algún famoso? No, la verdad que no, amigo. ¿Famoso en qué sentido? Tipo de... Una sola vez me lo crucé a Lampone, el de los simuladores. Ahí en el Champagnat en Pilar. Y me lo crucé, boludo. Tipo, le quise pedir una foto, pero no me animé. Pasa que, viste que Lampone tiene una cara de ojete tremenda. Y dije, nah, ya fue, no le voy a pedir nada, porque por ahí me saca matando, dije... A la mierda. Ya con el pido, ya con Red Bull. En gusto, prefiero con Red Bull. A mí me gusta, sí, con pero Red Bull. Pero la Red Bull después no me deja dormir una mierda, amigo. Me acuesto y me despierta a las 3 horas. Con el Speed no me pasa tanto. ¿Hace cuánto no me afeito? Un par de semanas, amigo. Una o dos semanas. Me cruce rápido la barba. ¿Tenés más levante ahora con Twitch? La verdad que no, amigo. Sí, no te vas a hacer boludo. Nehuen vende... ¿Qué dices? No te vas a hacer boludo. No tengo más levante. Dale, chamuyo, amigo, chamuyo. ¿Por qué dejaste de laburar? Dice. Baldu, me llegó la data que estás cerca de 9Z. La verdad que no, la data que te llegó es... ¿Por qué dejé de laburar? Y porque ya estaba cansado. Ya estaba cansado, amigo. O sea, tipo... Y aparte, como me estaba yendo bien con el tema del stream... Y bueno, básicamente decidí dedicarme a lo que me gusta, boludo, que es streamear. ¿Cómo fue la transición de dejar de laburar y dedicarte al stream? Y al principio me costó un poco, tipo... O sea, en realidad... Ahora se levanta a las 5 de la tarde. En realidad no es que me costó, porque yo estaba acostumbrado a una rutina y ahora la verdad que hago lo que se me canta, boludo. No tenés ninguna responsabilidad. Claro. Me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, hago lo que quiero. Perfecto. Golazo. Golazo. ¿Apenas puedas te vas a vivir solo? No creo. ¿Laburaba de colectivero, amigos? De colectivero laburaba, sí, amigo. Baldu, si te sale la chance de viajar a España a jugar con TGD, ¿irías? Y si pinta así, boludo. Pero no es que me iría a vivir a jugar con TGD, iría de vacaciones a España, tipo a conocer. Me iría un mes a conocer full España, todo, pero no me iría a vivir, amigo. Diga futuro embajador de Zoe, no creo, amigo. Ya está Stracu en ese puesto. ¿Qué línea, Baldu? 350 y 511 laburaba, amigo. Sí, era administrador, era administrativo, lo estoy jodiendo, pelotudos. ¿No querés irte solo? Te da igual. Baldu, ¿te harías jugador pro de LOL? Y el nivel lo tengo. ¿Quién es tu ídolo? Además de Straka. Pará, boludo, ¿por qué te pensás que sos mi ídolo, burrazo? Amigo, traje el marcador para firmarte mi ídolo, Kobe Bryant, boludo. Bien.
Vos sos un pelotudo. Kobe Bryant, boludo. ¿Viste? Tres partidos de básquet en tu vida. ¿Qué tres partidos de básquet? Yo cuando era adolescente jugaba al básquet. Tres partidos de básquet. Jugaba como 5 o 6 años. 1,74 m y jugabas al básquet, boludo. No llegás al aro, te tenías pateado con pero los pies. Pero pará, boludo. En la época de mi categoría no era tan peticito, boludo. Ya ahora sí, ahora pero no puedo. Pero al aro la dejabas picando y pateaba con el pie, boludo. No, boludo, estás de la boca. Boludo, en serio. Pará, boludo. Kobe Bryant, boludo. ¿Qué problema tenés, boludo? Es mi ídolo. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Vos a quién tenés de ídolo? ¿A Maradona? ¿A Messi, boludo? ¿A Maradona? Robin Van Persie. Y bueno, es Robin Van Persie, boludo. Un holandés, boludo. Yo jugué al fútbol siempre, boludo. Y yo al básquet jugué en ese no montón viste de tiempo. Jugué al básquet como 6 años yo, amigo. Posta, te digo. Era fanático de los Lakers, boludo. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Fue fanático. ¿Fanático de los Lakers? Me miraba todos los partidos, boludo. ¿Querés una musculosa de los Lakers? ¿Tenés? No. ¿Me la pongo ahora? ¿Te compro? Obvio. ¿Cuándo cumplís año? En octubre. Te voy a romper unos musculosos a los Lakers. ¿Posta, me decís? ¿Qué talle? Y el doble XL, boludo. No me vas a mandar un S, un small, porque no me entra ni el brazo. El chabón es fanático de los Lakers. Sí, amigo, posta. ¿Cómo es el canto de los fans de los Lakers? Nah, qué sé yo, no me acuerdo. ¿Vos sos fanático de los Lakers, boludo? No sabés. En esa época, y en esa época miraba básquet, ahora ya no miro. ¿No sabés los cánticos? El básquet, no sé si... Tiene. No tiene canto, boludo. ¿Cómo es? Tirate una. No, tirate una. Go, Laker goes. Lo tiré porque lo leí acá en el chat, amigo. ¿Qué sé yo, amigo? Me vuelvo loco, boludo. Go, Lakers go, tiró. Claro. Defense. ¿No viste que dicen? Defense. Y aplauden. Así es, boludo. No tienen cántico en la NBA. Vos estás ahí linchado y dirías... Y sí, obvio. ¿Así? ¿Ah, y sí? ¿Te pones loco así un punto? Claro. Bien. ¿Sí? Y sí, así. ¿Lo que hizo Hulk? Claro. ¡Qué locura, boludo! Defense. Claro, dicen así, boludo. Me vuelvo loco, Te volvés creer. Me revolví loco, boludo. Me recontravolví re loco, Ay, Dios. Yo juego a los Lakers, dice LeBron James. ¿Cómo sería el cántico del team de Baldo? ¿Qué sé yo? Que de la mano del Baldunator, toda la vuelta vamos a dar. Vení. No lo puedo creer, Randy. O sea, yo realmente no lo puedo creer lo que está pasando. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Vos te desatás acá, Vos sacaste después de comerte una donut. Una donut. Después de comerte una donut y ver un partido de los Lakers. Me vuelvo a creer. Cerrame la 8, dice Tim. Sí. Qué locura, boludo. Bueno, ¿jugamos? Pará, boludo, pará, estamos bien. Ah. Tranquilo. Estás re jede, Y estoy motivado. ¿Te pones nervioso, boludo? Motivado. La gente preguntando los cánticos de los Lakers. ¿Cómo me va a poner nervioso, amigo? ¿Es cierto que fue a la playa con la remera del counter? Sí, es cierto, amigo, hay una foto. ¿Qué hacías en la playa? ¿Bailabas ahí con las chicas? No, me metí a la... Tenía la remera del Cese, boludo, y la usaba para ir a todos lados. ¿Estabiabas en la playa? Sí, tomaba licuado de durazno y frutilla. God. ¿Te dije escabiabas? Y bueno, eso era lo que yo escabiaba. Alcohol. Nah. Birra por ahí, llevábamos birra, pero no éramos escabiar mucho. ¿Ya me bailaban ahí con la gente de la playa? ¿O iban a una zona tranca? Pero íbamos a la tarde, amigo. No había para bailar. ¿Cómo ahí, que boludo? No, boludo. No hay fiestas a la tarde, sí, boludo. Hay. No, bueno, pero la gente está rejede. Bueno, pero nada, no iban. Yo no iba a bailar, yo me iba a meter a la playa, boludo, al mar. No. Iba a modo Arcaneta Insta. Iba y me metía. Arcaneta. Iba y me metía Insta. Tipo, haga frío, calor, la pero escúchame, lo que sea. Yo te digo, ¿no? Juguito de durazno, ahí vos. Remera de counter. Sí. Los muchachos, ¿reposeritas llevaban? Sí, llevamos reposera. Reposerita. Tuki. Ven unas treintañeras de su edad. De sí. Su edad. Che, chicas, ¿quieren un licuadito? Nah. ¿Les armo? No. ¿Quieren un licuado y un baile? ¿No les decía? Nah, imagínate la minita viéndome bailar a mí, boludo. Se le agarra un. Yo te he visto desmaya, bailar y boludo. Te he visto bailar muy bien. No nah, te hagas el pelotudo. Ey. No te hagas el pelotudo. No te hagas el pelotudo. Me estás inflando. No, estoy tirando la posta, amigo. No soy de juntarse a cenar o pinta ranchar. A mí sí. Explica, No son de juntarse a cenar. ¿O les pinta ranchar? Sí, acá Starkey siempre me invita, pero yo soy medio.
¿Mami? Ah, el chabón viene por interés nomás, ¿viste? No digas boludeces. Bueno. No seas sorete. Me estás haciendo quedar no mal adelante nada, la gente, boludo. Si hay stream viene, si no, no. Mentira. Están mitomaneando, No, pasa ¿cuántas veces viniste después a hacer algo? Pocas, pero ¿pocas qué? Ninguna. Pero porque me siento mal, amigo, porque no estoy pasando un buen momento, boludo. Por eso, nada más que por eso. Pero siempre. No, cuando me he sentido bien, hemos ido a la playa, nos hemos cagado de risa, boludo, y todo. Bueno, pero ahí viniste directo a eso. Sí, bueno, esas veces sí. Pero una vez también te fuiste temprano, medio maracabón. Y lo que pasa es que la estaba pasando mal, amiga. Sí. Cocina bien estraga, no, amigo. Baldo interesado, poco humildad, chupame la paraban. Bueno, boludo, creo. ¿No te gusta salir? Sí le gusta salir. Bueno, el año nuevo salimos. El año nuevo, la pera nos la dimos. Bueno, ahí estabas bien, boludo. Sí. Ahí aparecía siempre. Te venías seguido. Estabas motivado ahí. Estaba motivado, sí. Pero tranqui, boludo. Este año fue medio choto para mí, pero bueno. Ya mejoraré. Bueno, ahora cuando habiliten todo. ¿Qué? ¿Te venís? Obvio. ¿Vemos la cabeza entrar al borde de una mesa? Insta. ¿Ah, sí? Así. Como vos contra el piso en la pelea. Sí. El ruidito de la... ¿Sabés que no me respondiste lo de la playa? ¿Qué? Que vos estás ahí tomándote tu licuado. Sí. Y me dijiste que no les invitarías un licuado a las chicas. Y no sé, qué sé yo. En la playa como medio... No sé, prefiero ir al boliche. Sí, bueno, pero hay un social, no tenés que hacerlo. Claro, no, claro. No tenés esa parte. Bueno, sí, es verdad. Tenés razón. ¿Lo harías entonces? Puede ser, sí. Si yo te mando de Entry Fryer ahí. ¿Vos me mandás de Entry Fryer a mí? Dewey, tenés que ir ahí. Y guía, puede ser. Te motivo. ¿Vas con el vasito? Y sí, ya fue. Bien. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué le decís? A ver. Mi nombre es Baldu. No sé si me conocen. ¿Le decís Baldu? Sí, obvio. Ok, sí. Mi nombre es el Deis. Sí, Deis. Dewey. El Dewey. Sí, ¿y después qué le decís? Nada, ¿cómo están? ¿Todo tranqui? ¿Que la están pasando bien? ¿Qué están haciendo? ¿Vienen siempre acá? Te dicen, yo hago la... Claro. Dicen, te miran así y te dicen, viste, algunas son media forra al principio. Claro. Te miran así y te dicen, sí, bien, tomando sol. ¿Qué onda? ¿Las puedo invitar a tomar algo? ¿Eh? ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando, chicas? ¿Quieren tomar un licuadito con el Nator? No, con el Nator queda muy virgen. Ahí. Chicas, ¿quieren algo? No, bueno, dale, bueno. Y bueno, si no me dicen así, váyanse a la concha a su hermano. ¿Qué querés que le diga, boludo? Ya está, me están cortando el rostro. Si me dicen así, boludo. ¿Te dijo bueno? ¿Tenés que laburar un poquito más? Si no arranca esto. Claro, ese es tu laburo para la noche. ¿No le decís qué hacen a la noche? ¿Qué hacen a la noche? ¿Salen a bailar o algo? Sí, seguro. Claro. Bueno, me pasás tu teléfono y coordinamos, hacemos una previa, algo. ¿A dónde van? ¿O no? Está buena esa. ¿A dónde van? ¿Eh? ¿A dónde van? Yo soy la chica. ¿A dónde van? A Lebrick. ¿A Lebrick? Sí. ¿Y qué toman en Lebrick? ¿Tienen mesa? Tenemos, obvio que tenemos mesa. Ah, bueno, entonces capaz que sí. ¿Y dónde paran? Estamos acá a un par de cuadras, tenemos el hotel con vista al mar, todo, o sea... Ah, bueno, a ver, poneme tu Instagram acá. ¿10.000 seguidores? Obvio. ¿Quién sos? ¿Qué haces? El uno. Ah, ok. Después hablamos, Mati. Es verdad, porque si ve mi Instagram me va a decir Mati, boludo. Claro, porque, Mati. ¿Qué ganador dicen ahí en el chat de ESPN? Pero este, boludo, Baldo tenía que pinchar un poquito más, Baldo ya la quería mandar a la mierda, boludo. Sí, lo que pasa es que si me contestan así, medio cortante, me bloquea un poco, pero tranqui igual, boludo. Que no pelea no tiene premio. Claro. ¿Degas tiene levante, Degas? No voy a contar lo que vi, pero... Nah, yo no tengo levante, boludo. No voy a contar lo que vi. No contés nada. Vos sabés lo que vi. Sí, no hace falta. No voy a contar lo que vi. Pero Degas tiene. Lo único que les voy a decir es que Degas tiene. ¿Qué le miras a una chica? Preguntan. A ver. Y la boca. ¿La boca? Sí. ¿Te gustan las bocas? Sí, el culo, las tetas. No puedes tirar esa, boludo. No puede. Eso va a ser clip, así, ¿no? Me chupo huevo, amigo. No puedes decir eso ni es bien. ¿Y qué querés que diga, boludo? Vos me preguntaste que le miro, ¿qué le voy a mirar, amigo? Tenés que decirle
decir, no sé. La sonrisa, que voy a mentir, boludo, en el chat. No le miré una sonrisa. Sí, también. Es un mes. Llegué a la ciudad y me reciben como